una de las infraestructuras importantes para la ciudad de Valladolid y para un barrio como es el de la Victoria. Eh, decir que esta obra la va a licitar la Consejería de Educación. Eh, queremos que eh, se adjudique cuanto antes y una vez eh, que esté adjudicada la obra, pues el plazo de ejecución será en torno a año y medio aproximadamente. Esperemos que todo transcurra con la celeridad que deseamos, desde el propio centro educativo, desde el ayuntamiento de la ciudad de Valladolid y también desde la Consejería de Educación y yo, por supuesto. Estamos haciendo un esfuerzo inversor sin precedentes. Son 100 millones de euros de obras nuevas y de mejoras en las instalaciones como esta obra que hoy aquí presentamos. Hoy acabamos de firmar el protocolo de colaboración para que podamos... trabajar en el conjunto de instalaciones deportivas de uso compartido en los distintos centros educativos de la ciudad de Valladolid, sentar las bases para que podamos avanzar en ese ámbito de colaboración.